amigos de Uyuni, probablemente una de las favoritas de este 27º Festival de Málaga, La Casa, de Álex Montoya, protagonizada por el último ganador del Goya Mejor Actor, David Verdaguer, y también por un espléndido Óscar de la Fuente. Yo creo que apunta a premio, a biznaga. Podría ser en apartados de guión, de dirección o de reparto también. Una historia bastante, bastante peculiar, ¿verdad, Sergio? Bueno, a mí la primera... O sea, yo cuando vi el título no llama mucho la atención La Casa, ¿no? Es como muy, muy genérico. El argumento tampoco creo que lo hemos visto muchas veces en otras películas, sobre todo aquí en el Festival de Málaga. La típica historia de la vuelta al pueblo, a la casa de la familia. Pero luego, una vez que empiezas a ver la peli, te das cuenta que tiene algo especial, que bueno, que está, tiene un trato muy íntimo, ¿no? De las relaciones familiares. Y te metes completamente gracias a las interpretaciones, que son muy naturales, y a la historia tan muy sencilla, pero que conecta muchísimo, ¿no? con el público. Además, nos dimos cuenta, tanto durante la proyección como luego en el coloquio posterior, de cómo la gente pues, llegó a emocionarse con la película, y la verdad que creo que lo consigue, ¿no? Hubo muchos puntos de conexión, como dice Sergio, a la hora de terminar hubo aplauso cerrado. Yo creo que la película que más ha aplaudido. ¿Por qué? Porque es una historia universal, una historia que nos toca a todos, una historia de generaciones, una historia sobre los padres, también sobre las ausencias de los padres, de cuando no están, ¿no? Y sobre todo de qué hacer o cómo dirigir nuestras vidas hacia adelante con un conflicto, vamos a decir, de herencia, de venta de casa. Eso es, digamos, la trama de la película. Es verdad que a mí me tarda un poquito en entrar, la película tarda un poco en arrancar, pero sí es verdad que ya cuando llega la escena, sobre todo de esta comida, donde pues hay estos recelos, sobre todo de los 12 hermanos, ahí empieza a avanzar dramatúrgicamente muchísimo. La película adquiere otro tono, adquiere un tono también como sobre la memoria, ¿no? Sobre lo que somos, sobre lo que hemos deseado ser, sobre lo que no hemos conseguido ser también. Y se va a meter en un terreno como con mucha más miga, con mucha más relación entre personajes, con muchas más escenas también sobre los silencios, sobre lo que nos han dicho, sobre, digamos, lo agresivos también que somos con los que queremos, y sobre todo entender también la casa como metáfora absoluta de la raíz, ¿no? De dónde se configuraron pues, lo que somos, nuestros recuerdos, y sobre todo en torno a la figura de Luis Callejo, de ese padre, que no vemos, y de esa construcción también de tantas familias de clase media, ¿no? En España, que consistía en trabajar todo lo posible para dar el mejor porvenir, el mejor futuro a los hijos, ¿no? Y que de alguna forma, cuando somos hijos de nuestros padres, a veces nos olvidamos de ellos o no pasamos todo el tiempo necesario, y empiezan a haber las rencillas de que uno pasa más tiempo, otro menos. Eso, todos esos temas se van a ver en la película. La puesta en escena es una puesta bastante simplista, bastante sencilla, pero no por ello, claro, el guión es lo poderoso, yo creo, las actuaciones lo elevan a un nivel que tampoco necesita la película ser o tener virguerías técnicas, casi se configura a través de planos máster y de planos y de contraplanos. Yo creo que creerte la historia de los personajes ya de por sí es un éxito, sí. Porque vemos muchas películas donde ni el guión ni las interpretaciones, bueno, y muchas veces por consecuencia del guión también, no te las crees. O sea, ves ahí a marionetas, ¿no? Que están simplemente recitando el diálogo, pero en este caso realmente sientes cómo respiran los personajes. Y bueno, como dijo yo, la peli empieza con una pareja, ¿no? Que llega a esta casa y poco a poco se le van uniendo el resto del elenco hasta que, bueno, se convierte en una película coral, ¿no? De multigeneracional, ¿no? De cómo viven cada uno de esos miembros de la familia, ¿no? De su generación, ¿no? Cómo viven esos recuerdos de la casa, del padre. Y bueno, y esas casas que yo creo que también conecta a la gente por algo que dijeron en el coloquio, y que tiene que ver con que los recuerdos de la generación, ahora los que estamos en los 40 años, pues muchas veces son pues eso, el ir a la casa del pueblo, a la casa de vacaciones, cuando a lo mejor los recuerdos que tienen nuestros abuelos, nuestros padres, pues pueden ser la guerra civil, y que por eso ahora hay tantas historias relacionadas con... Vuelta a lo rural, ¿no? Claro, hay muchas historias sobre la vuelta al pueblo y todo esto, porque
porque, bueno, porque son los recuerdos que tenemos, ¿no? De nuestros padres que tienen su casa en el pueblo y, ya de, y nosotros que luego volvemos a repetir lo mismo. Es como, como un ciclo, ¿no? De donde volvemos a tener las mismas vivencias que, o vivir lo mismo que nuestros padres, ¿no? Hay otra cosa interesante, una de las frases que se dice es algo así como que papá estaba más tranquilo aquí en la casa que en el piso, ¿no? Esa diferenciación de la ciudad, del entorno rural, del, digamos, del relax que también que da la naturaleza, de esa desconexión también del fulgor, de la cosa urbana, ¿no? El contacto con la naturaleza, sí, libertad, en fin. También hay algo muy... cuando llegan, ¿no? Es como no tienen cobertura, es como hay un no momento queda otra de... que hablar entre nosotros, ¿no? Y que eso es lo bueno también de las historias que ocurren en entornos rurales o en entornos aislados, que se confronta realmente lo humano, lo importante, lo necesario, ¿no? Comentaba Sergio también, antes de grabar la crítica, sobre esa velocidad, esos objetivos que tenemos en empresas y tal, y que al final lo que importa es a lo que menos miramos, a lo que menos le prestamos atención, claro, en la vida, ¿no? Al presente, no vivimos el hoy, siempre tenemos un objetivo marcado y todo es para conseguir ese objetivo, inalcanzable, ese reto, y estamos, todo lo que hacemos es para eso, ¿no? Y es como, pero no estamos viviendo el presente. Y es un poco también el tema de la película, ¿no? De cómo los hijos, pues cada uno pues, tiene su historia, su trabajo, su tal, pero luego no... Tenía a los padres pues abandonados, pues porque no tenían tiempo, porque tenían la cabeza de mil cosas. Y una vez que pierden al padre, bueno, esto no es spoiler, pero se dan cuenta de que eso, que han perdido ese tiempo que podrían haber estado con ellos, abrazándoles. Y... Es más, en la rueda de prensa una periodista lo dijo, ¿no? Que se emocionó por eso, porque no, su padre ya no estaba y no pudo hacer esa despedida. También hablan mucho sobre poderse haber despedido de él y que no se pudo hacer, sí, cuando estuvo enfermo. Y además, esa misma periodista dijo, es que yo creo que resume mucho la película, sí, para aquellos que de verdad pues, tengan interés de verla, lo que la resume sería que cuando terminas de verla te dan ganas de salir corriendo a darle un abrazo a tus padres, ¿no? Yo ya me estoy emocionando y todo. Claro, no, claro, claro. Fue una rueda de prensa que todo el mundo llorando, los actores, bueno, un Cristo ahí, que bendito Cristo, ¿no? Es verdad. Es verdad porque te lleva, te toca, aunque ese padre de la película no sea el tuyo, lo es de alguna forma, esas costumbres, ese sombrero, esas gafas, ese modo de estar, ese ayudar, ¿no? a sus hijos, a lo que lo decían también, ¿no? A poner la televisión con las pinzas de la batería del coche, es decir, todo eso que es un padre al final, los momentos bonitos en los que nos fijamos y que tenemos casi como héroes o como figuras que imitar de alguna forma como hijos, ¿no? Entonces hay algo muy interesante en la peli que transcurre casi como por toda la película sobre el por qué no nos hemos querido más, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, una escena de un abrazo bastante, bastante emotiva. Sí, que además me recuerda mucho a nuestra despedida. Ah, bueno, claro. Ya no lo hacemos tanto, lo del abrazo. Claro. El abrazo tiene que durar 7 segundos. No, pero la película está equivocada, son 20. Para la oxitocina son 20. 20 ya a lo mejor es incómodo para algunas personas. Amigos, exacto. Intento abrazo 20, colectivo. 20 segundos abrazo colectivo, porque en este mundo hay que quererse más. Hay muy pocos abrazos. Demasiada gente escribiendo y demasiadas puñaladas, demasiadas cosas rastreras. Hay pocas puñaladas. Y no, a ver, nos tenemos que abrazar, nos tenemos que, dentro de lo posible, querer, entendernos, comunicarnos. Es una película también que habla de esa comunicación, de cómo las familias se presentan, ¿no? Casi las figuras, pues el tipo más, el hermano más duro, el hermano más artista, o sea, y todos esos conflictos que hay de cómo entendían también los padres la vida, ¿no? De trabajar, no parar de hacer cosas. Uno de los personajes, que es el de Óscar de la Fuente, por cierto, yo creo que está de biznaga, de premio, y todos los periodistas lo han comentado, ese perfil, ¿no? De duro, de meticuloso, de obsesivo, de trabajador, de incansable, de esto un poco que representa también la estirpe de lo que eran nuestros padres, nuestros abuelos, que les enseñaron solo a trabajar y a no disfrutar absolutamente nada de la vida, y por eso, claro, también lo que ha ocurrido después, tantos divorcios, tantos problemas con hijos, porque nadie nos enseñó a sentir, a hablar con el otro, a emocionarnos, a dar abrazos. Venimos también de una sociedad, la española, muy hermética, ¿no? Sobre todo hasta los años 70, en cuanto a esos temas. Entonces la película abarca como muchos sitios interesantes
El guión a mí me parece muy, muy chulo, muy bien perfilado. Los personajes o los actores también lo hacen muy bien. Verdaguer, Óscar de la Fuente, Olivia Molina. Entra muy bien la película, dura muy poquito, 75-80 minutos. A mí me sorprendió ver la duración. Muy concisa. Y bueno, y ya se va a estrenar, creo mayo. Que han dicho el 1 de mayo. El 1 de mayo, así que... Si tenéis posibilidad, tenéis que verla. De momento, lo mejor que hemos visto en el festival. Nos vamos despidiendo, Sergio. Pues nada, recordando que podéis ayudarnos muy fácil y de forma gratis, además, suscribiéndonos en YouTube, comentándonos en redes, siguiéndonos. Todo eso ayuda a que el canal, la Cámara 3D Uni, pues vaya creciendo poco a poco. Así que nos vemos en un próximo vídeo o directo del canal. Adiós. We'll be right back.